Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander. El día de hoy como Empire. Y el día de hoy vamos a jugar un poco con la base Imperial. Porque les quería yo explicar un poquito más o menos qué es lo que está pasando con la base Imperial. La base Imperial ya va avanzando, seguimos avanzando, seguimos lo que es continuando, subiendo el nivel de la base Imperial en cuestión a nivel prestigio. Ya solamente falta un día para que mi última plataforma quede a nivel prestigio ya, para que quede, pues digamos, ligeramente nivelada. ¿Por qué? Porque todavía me hace falta mejorar torretas aquí, que fueron las que nos dieron de nivel prestigio. Las torretas de nivel 10, ya tenemos la mayor parte de la defensa a nivel 10. Y también tenemos algunas torretas a nivel 9, nivel 10. Voy mejorando generadores de escudos a nivel 10. Para que ya cuando consiga yo los recursos suficientes y tengamos al droid de nivel prestigio disponible, podamos mejorar lo que es el escudo a nivel prestigio. Otra cosa curiosa que me di cuenta, que el escudo aumenta su alcance en una casilla más. Entonces ahora el alcance de la casilla es de 7. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita tienen, digamos que lo curioso de nivel prestigio. Pero también, el video que les quiero hacer hoy es el de la batalla de Hoth. Sí, vamos a hacer el ataque al estilo de la batalla de Hoth. Pero primero necesito vaciar tropas. Y dije, bueno, pues si voy a vaciar tropas, mejor haciendo un ataque así bien, 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 bien vergo el pinche ataque. Pero necesito primero sacar a mis aéreos. Tengo ahorita aéreos, ya saben. Sostenerse en un planeta siendo nivel 9, nivel 10, o ocupas maquinaria con skins, o ocupas aéreos con skins. Ahora ya no puedes atacar sin skins. Entonces, chavos, no mames. 2 millones de recursos y no tengo las skins activadas. Esto es lo que les estaba yo diciendo. Necesitamos las skins para poder atacar a este tipo de bases. Y la base no tiene. Ay, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo? Vamos a ver. ¿Qué pasa si atacas sin skins a una base bot? Ay, pendejo, los aéreos. No, Vader. Vamos a ver. Se supone que hacemos lo mismo de siempre. Y atacamos a este tipo de bases, que se supone que ya no tiene mejoras. Bueno, nomás porque voy a robar sus recursos. De hecho, eso es a lo que vengo más que nada. Es que miren, ni siquiera pueden penetrar la base. Son un chingo de aéreos. Oh, vaya. Y las malditas de... Ándale, esas están allá. La otra está acá. ¿Qué podría soltar al opresor? ¡Oh! Al menos una estrella. Es una base bot, ¿eh? Recuerden, no es como que la super base zona que de un jugador super activo con todas las mejoras, las skins y todo ese rollo. No. Es una base bot y estamos viendo cómo los aéreos, aún siendo nivel 9, si no recuerdan, son nivel 9, están atacando a una base bot nivel, pues nivel prestigio. Y yo solamente les digo, vine a robar lo que son los recursos de la base. Ya murieron mis aéreos, de hecho. Vamos a ver si nos podemos robar los recursos. Primero este. Ahí llevamos. Ah, es un milloncito. ¿Dónde tenemos la otra? Y las dos están abajo del generador. Vamos a ver si podemos romper ese generador. No, ma, para romper el generador va a estar cabrón. Si no saben qué, nos vamos a llevar este. Hasta nos llevamos un buen de contrabando. También nos llevamos lo que son un poquito de créditos de la República, porque pues no tengo ya no tengo TIEs para poder destruir, pero al menos llevamos unos cuantos. Así que bueno, este es el ataque. Sin skin, chavos. Al menos alcanzamos a sacar una estrella. Vader murió, todos murieron. Es una triste vida para las personas que viven del Imperio. Pero sí, vamos a hacer el ataque a la batalla de Hoth. Va a estar muy cabrón. Primero porque, bueno, a Vader sí lo necesitamos. Maquinaria a base de puros AT. Ya saben que la mayoría son AT-STs. Vamos a llevar unos 3 AT. No, bueno, vamos a llevar... vamos a llevar 3 ATs. Que va a ser uno, uy, no, 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 no. Vamos a llevar unos 4. Vamos a llevar 4.
Ajá, vamos a llevar 4 ATSTs. 5 ATSTs. De naves, ya saben, vamos a llevar lo que son la que nos regalaron, que fueron los cargamentos, que de hecho tengo 43, 1, 2, para llevar otros AT. Y la nueva que desbloqueé, que va a ser la esta. Vamos a ver si podemos llevarnos una. Oh, de hecho, también podemos llevar otra. No, ¿saben qué? Vamos a llevar otro AT. No, ya no hay espacio. Bueno, llevamos otra carguera para que los cure. Porque no vamos a llevar muchas unidades así tan cabronas. Ok, ya nada más lo demás va a ser soldaditos y pesados. Que no sé si los pesados eran como que. No, creo que pesados no estuvieron en la batalla de Hoth. Vamos a llevar un vanguardia. Por si acaso las trampas. Vamos a llevar unos. No, que es más que ya lo demás son soldados. Vamos a ver cuántos soldados nos podemos llevar. O sea, fue la batalla de Hoth. O sea, mínimo sí son unos 60, unos 40 soldados. O sea, de a huevo hay unos 40 soldados. A huevo. Que estos videos los estoy haciendo de la encuesta que yo les puse para que ustedes votaran. Y muchos que votaron, creo que la mayoría son imperiales. No sé, creo que la mayoría de los que ven los videos son imperiales. Entonces, vamos a recapturar al Rancor, que igual nos los mataron. Y ya, creo que ya llevamos lo que es el cargamento sólido, cabrón, así. Cargado de unidades, y vamos a ver qué skins podemos ocupar aquí en Hoth, porque ya saben, en Hoth tengo muy pocas skins. Quitamos esta. Necesito tener aunque sea la de los soldados. No mames, que no tengo ni la de los soldados. Bueno, tenemos a Vader. No tengo la de los soldados. Van a Nipex. Vamos a tener que hacer el ataque de la batalla de Hoth como debe de ser, atacando a una base como debe de ser. Ocupando unidades que ya muchos no ocupan. Pero bueno, esperamos no perder. Estamos en Bronzonio 18%. Que necesito fragmentos de Vader para poderlo mejorar y enseñarles un nivel más alto de Vader. Pero sí. Ok, base bot mejorada. Mejor. No hay pedo. Vamos a atacar desde aquí atrás. Pendejo, no, esa no era. Era esta. Y ocupamos a Vader para que nos tanque. Lanzamos a los TXTs, a los ATSTs y soltamos a lo que son aquí a los. Ah, las vanguardias, sí, cierto. Soltamos aquí a los soldaditos. Soldaditos, soldaditos, soldaditos. Soldaditos, soldaditos. Ahí está. Vamos, la batalla de Hoth con Vader hacia el frente. Soldados tenemos desde la parte de atrás. Los ATSTs están atacando. Atacan a los soldados. Vader sigue aguantando. Los AT-AT también siguen aguantando contra las torretas de iones. Vader, pues Vader se nos está desequilibrando del otro lado. Activamos aquí su habilidad para que no nos los maten. Mientras los ATSTs junto con los AT-AT y las tropas normales siguen y continúan avanzando durante el paso. Cae el primer AT-AT bajo el poderío de la escoria rebelde. Recuerden, todavía tenemos una nave que cura, que yo pendejo hace rato la lancé pensando que era el que cura. Tienen mortero, ta madre, tienen mortero. Bueno, no hay pex. Los ATST siguen caminando junto con los ATAT. Aquí vamos a lanzar lo que es la esta que los cura para que no me los dañen. Al menos que destruyan los generadores de escudo. Junto con el comando central. Está. Los soldaditos siguen avanzando. Ya saben, ocupamos casi 40 soldaditos. Los AT-AT. O sea, los AT-AT están viendo que sí están aguantando, ¿eh? Son torretas nivel prestigio. Claro, sin skins. Ya, o sea, pero aún así se le sigue dando el prestigio a este tipo de unidades que están buenísimas para el ataque. Y más aparte, miren, o sea, sin skins, los soldaditos se la están rifando. Muy al estilo de la batalla de Hoth, que era lo que yo les quería traer. Seguimos avanzando. Tal vez no tuvimos el 100%. Tal vez no hicimos lo suficiente para poder sacar ese 100%. Pero al menos se logró el cometido de poder hacer el ataque al estilo de la guerra o la batalla de Hoth. Así que pues nada, chavos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse al canal para obtener nuevas actualizaciones sobre el juego, sobre diferentes juegos. Y si quieren más videos de este estilo, con un tipo de temática en especial, ya sea la batalla de Hoth, Tatooine.
Dandoran, Yavin 4, también podemos hacer el ataque estilo Yavin 4, pero es cuestión de ingeniárnoslas para ver cómo le podríamos hacer. Y también más ataques imperiales. Ya saben, tenemos demasiadas unidades en reserva para poder realizar ataques. Y pues, todo, estoy a base de manos de ustedes. Y también, si quieren apoyarme, ya saben, suscribiéndose, dan el like. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué más les puedo decir? Más que si quieren más ataques, déjenlo en los comentarios. Y voy a dejar también la encuesta para que ustedes me puedan decir si quieren que haga yo también qué otros ataques les gustaría que hiciera yo. Y pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente con cosas nuevas. ¡Juegos nuevos! Y ya saben, que la fuerza los acompañe y larga vida al imperio. Bye.